Saludos para todos. Señores, hoy es viernes, viernes 10 del mes de mayo del año 2024. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que, como de costumbre, traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase ahora debajo del video. En el botón que dice suscribirse, dele a ese botón, suscríbase y active la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un contenido, a usted le llegue una notificación y se mantenga enterado de todo. Señores, nosotros recibimos en el WhatsApp de Las Calientes del Sur, de esta plataforma, unos videos de los estudiantes del Liceo Ramón María Mateo Ledesma. Esto pertenece al Distrito Municipal de La Jagua, de este municipio de San Juan de la Maguana, en donde ellos están denunciando la travesía por la que tienen ellos que atravesar para llegar al espacio donde ellos reciben docencia. Mire, estas imágenes que usted ve aquí, que yo le estoy mostrando ahora, los estudiantes tienen que cruzar ese río para llegar al centro educativo, pero no solamente los estudiantes, en esa misma situación están los profesores. Como usted ve ahí, esos profesores están varados ahí. No han podido cruzar para ir al centro educativo a impartir el pan de la enseñanza a esos estudiantes. Esta situación, señores, que a cualquiera le dan ganas de llorar, parte de esto, señores, se debe a la dejadez de las autoridades, del gobierno, tanto de este, del actual gobierno que encabeza Luis Abinader, como los pasados de Danilo, de Leonel, porque no voy a decir que es solamente en este gobierno, sería una mezquindad de mi parte. Pero, señores, es preocupante esa situación, eso es penoso. Mire cómo están esas personas, ese motorista ahí medio a medio al río con su motocicleta. Los estudiantes tienen que atravesar ese río para llegar al centro educativo. Estos señores no hay dónde ponerlo. Esos son de los puntos que están en los acuerdos o en el acuerdo que firmó Educación con la Asociación Dominicana de Profesores. Por situaciones como esa, es que también la ADP está marchando, está exigiendo al gobierno, al Ministerio de Educación, que se le busque solución a problemas como ese que usted ve ahí. Vamos a escuchar. Señores, vamos a escuchar parte de lo que dicen los estudiantes. Preste atención a lo que expresan estos estudiantes. Escuchemos. Aquí vamos para el Liceo de La Jagua. El centro se llama Ramón María Mateo Ledesma. Exacto. Y vamos todos vamos porque tenemos deseo de estudiar. Tenemos deseo de salir adelante y necesitamos que las autoridades nos ayuden con el puente, por favor. Eso es lo único que necesitamos. ¿A qué hora tenemos que estar en el centro? A las 7:45, ¿verdad? Sí. Son las 9:30 de la mañana. Las 8:30, perdón. Exacto. Y no podemos llegar al centro tarde. Y estamos haciendo lo posible por llegar. Porque ayer no pudimos recibir clase por la misma situación. Y hoy no vamos a ir por ese mismo camino. Hoy sí vamos a recibir clase en el nombre de Jesús. Y mira, y duramos tanto tiempo ahí parados porque estábamos esperando que la creciente del río baje. Y no bajó y tuvimos que cruzar a pie. Nosotros necesitamos el puente, nosotros lo exigimos el puente. ¡Queremos un Mira, a puente! mí no me importa de puente, pues yo no. Yo no me voy a ahogar, pero De dime de los niños de la los niños y primaria. de los niños chiquitos que Yo lo tienen que que cruzo. cruzar para la primaria. Y los maestros que todavía no han podido cruzar porque tienen pasola Y no y los tenemos quien motores nos no cruce. crucen. Nosotros no tenemos quien nos cruce. Nada Los de eso. estudiantes, porque llegamos demasiado tarde. Miren la hora. Y hay mu y hubieron muchos que no quisieron venir porque dijeron eso mismo, que no íbamos a poder entrar porque estaban, no querían, no iban a estar el día entero en el liceo mojado, ¿me entiendes? Exacto, ahorita nos mata el psicótico. Así es.
No tenemos liceo y tampoco tenemos puente. Porque ustedes son todos unos irresponsables. Ni tenemos liceo, ni puente para cruzar en el río. No tenemos nada, nosotros estudiamos porque queremos salir adelante ya. Porque no tenemos ayuda del Ministerio de Educación, ni del presidente, ni de autoridades. Ni Ministerio de Obras Públicas, ni de nadie. De nadie que nos ayuda. Mire, ahí estamos estudiando la mala. Ustedes quisiera uno de ustedes está ahí adentro a las 12 del mediodía, ni que sea hasta las 3, para que ustedes vean el calor. Ahí no hay aire, no hay abanico, ahí no hay nada. Eso parece calentador de pollo. Y ni tenemos butaca. Nosotros estudiamos en una butaca que quisieran ustedes ver, en verdad. Mira, eso, en el butaca, esa silla la botamos porque le falta el hierro de los medios donde nos sentamos. Miren la butaca como está. Y así como quiera nos sentamos. Nos dan un desayuno pésimo, la comida malísima. Tenemos que comer más obligado. ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! ¡Queremos un liceo! Ese liceo se empezó a hacer desde el 2008 y mírenlo cómo está, que nunca hacen nada, solamente viven prometiendo y prometiendo para nunca cumplir y nunca hacer nada. Y nosotros cogiendo clases en una cajita de fósforo, que así es que puedo decir que desde que se calienta parece que parecemos unos pollitos hoy. Ahí ustedes vieron y escucharon parte de lo que dicen los estudiantes, de la situación, de cómo les afecta esto a ellos. Esto es triste. Esto es penoso y que lamentablemente muchos sectores quieran decir que las manifestaciones de la Asociación Dominicana de Profesores es un asunto político. No. ¿O acaso usted cree que esa situación de esos estudiantes es un asunto político? ¿Usted cree que la situación por la que atraviesan esos estudiantes es un asunto de estar buscando bulla política, como han dicho algunos? No, señor, es una situación que afecta de manera directa a esos estudiantes, a los padres de esos estudiantes, a los profesores de este liceo de la comunidad de La Jagua. Señores, dicen los estudiantes, además, mire estas imágenes aquí, ellos dicen que ese liceo está paralizado desde hace muchísimos años, que está paralizado la construcción de ese liceo, de ese centro educativo, y que no hay forma de que esto se termine. Hicieron mención ahí los estudiantes también de la calidad de la comida que le dan, que nosotros lo hemos dicho en este espacio, que en la mayoría de los centros educativos, esto del almuerzo escolar es un negocio, porque en su gran mayoría es un disparate lo que le dan a los estudiantes. Y en la mayoría de los centros educativos, los profesores no consumen, no se comen el tollo de comida que llevan muchos suplidores. Es por situaciones como esas que los profesores, que la Asociación Dominicana de Profesores, que la sociedad dominicana está exigiendo al gobierno, al Ministerio de Educación, que cambien las condiciones de la calidad de los profesores, de los estudiantes. Es eso, señores, no es un asunto político, como han querido decir algunos sectores, diciendo que es porque se acerca la campaña, que están protestando los profesores, que la ADP está en la calle. Es por situaciones como esta que usted está viendo y que acaba de ver en esta plataforma, que situaciones como esta usted no la va a ver en los grandes medios, en los medios masivos de aquí del país. No, porque usted sabe el negocio que hay. La gran mayoría se le vendió al Poder Ejecutivo y situaciones como esta, pues ellos las obvian. Pero nosotros estamos para eso. Ojalá y que el Ministerio de Educación, que el gobierno, preste atención a la situación que atraviesan esos estudiantes y que a esto se le busque una salida, porque es triste, es lamentable, es penoso esto por lo que atraviesan esos estudiantes para llegar a ese centro educativo. Lamentable la situación. Suscríbase a este canal. Debajo del video, en el botón que dice suscribirse, dele a ese botón, suscríbase
y active la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un contenido, a usted le llegue una notificación y así usted sea el primero en enterarse de los contenidos que trabaja Las Calientes del Sur para todos ustedes. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchas gracias.